En esta ocasión tenemos a la 250 SR, una moto que ya han renovado e incluido algunas mejoras. De tal modo vamos a empezar a revisar las cuestiones técnicas. Encontramos un motor de 249 centímetros cúbicos de 4 válvulas y doble árbol de levas, una potencia de 28,8 caballos a las 9750 revoluciones y un torque de 22 Nm a las 7500. Con esta información podría estimar que esta moto puede alcanzar una velocidad máxima de 150 km por hora y un 0 a 100 de 7 segundos. El tipo de gasolina que debe utilizar es Premium al tener una alta compresión. En la transmisión tenemos una caja de 6 velocidades y un embrague multidisco húmedo. Cabe destacar que es de inyección electrónica y refrigeración por líquido, por supuesto. En cuanto a las dimensiones y el peso, les comento, yo mido unos 74 y llego al suelo con las plantas de ambos pies. Si mides menos de unos 68, la moto te quedará alta. Su peso en vacío es de 157 kilos, ya con todos los líquidos, estimo que pesará 168 kilogramos teniendo en cuenta el tanque de 12 litros. En la suspensión, horquilla telescópica invertida y suspensión trasera de monoamortiguador. Algo donde sin duda se destaca CF Moto es en los frenos. En esta motocicleta tenemos un disco de 292 milímetros de pinza opuesta de 4 pistones. En el freno trasero uno de 240 milímetros, un disco simple, pinza flotante de un solo pistón. Y algo que me llamó mucho la atención es que el disco se encuentra por dentro del rin, lo cual le da un aspecto único y se ve muy bien. Pero en temas de mantenimiento esto complicará un tanto el trabajo. Los rines son de aleación de aluminio. En cuestión de las llantas, bien, la delantera encontramos una 110-70 rin 17 y en la parte de atrás una 140-60 rin 17. Las llantas son de marca SST y sí, no son de lo mejor, pero tampoco son de lo peor. Aún así sería importante cambiarlas cuando se adquiera esta motocicleta por mayor seguridad. En los frenos tenemos ABS Continental de doble canal. En cuanto a las primeras impresiones, esta motocicleta personalmente me parece atractiva. Tiene detalles que no se encuentran en otra motocicleta, como el monobrazo, el cual me recuerda a algunas Ducati. La moto tiene buenas prestaciones y el precio es un poco elevado, pero razonable, ya que en cuestiones de tecnología nos ofrece bastante. Creo que donde destaca sin duda alguna es en diseño y tecnología. Considero que valdría la pena correr el riesgo y lo menciono por temas de fiabilidad, ya que honestamente es un tema que me deja en duda y que estaría por verse al utilizar esta motocicleta. Su costo es de 106.500 pesos mexicanos. Si me ves a otro sitio podrías darte una vuelta por su página oficial, ya que los precios suelen cambiar. De todos modos te pongo el precio en dólares para que tengas una referencia más general. Si bien el tema de deportivas de 250 centímetros cúbicos no es un mercado muy competitivo ni muy amplio, ya que se han descontinuado algunas 250, como la Ninja o la CBR 250, por lo menos aquí en México. Sin embargo, si quieres tener a otras motocicletas del mismo segmento, podrías revisar la Gixxer 250 SF, que tiene un precio de 94 mil pesos. Eso sí, es más económico, sin embargo tiene características más urbanas que deportivas, a decir verdad. En cuanto al tablero, tenemos nuestra información de manera digital, el cual nos marca el nivel de gasolina, la temperatura del motor, la velocidad actual y el odómetro. También nos muestra un consumo en tiempo real. Al avanzar la motocicleta nos va a dar una estimación dependiendo la abertura del acelerador. Asimismo tenemos dentro más ajustes, el cual nos permitirá hacer algunos cambios como aumentar el brillo, cambiar el idioma, entre otras funciones. En cuanto a tableros, los de CF Moto son de los más completos en cuanto a diseño, funcionalidad y por supuesto información. Es importante mencionar que los asientos son duros, así que no esperes ir de lo más cómodo, sobre todo para el copiloto. Si el video fue de algún valor para ti, me ayudaría mucho suscribiéndote al canal, comentando y dándole like. Cuéntame qué te pareció esta motocicleta, ¿te la comprarías? Yo te leo en los comentarios.